Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de algunas semanas de interrupción, volvemos con este formato. Hoy quisiera hablar de los otros extractivismos, los que no se ven, los que no consideramos extractivismos. Porque en general el extractivismo lo consideramos las grandes obras de infraestructura, la minería, particularmente la minería a cielo abierto, las grandes plantaciones, ¿verdad? Ya sea de soja, de palma aceitera, o sea, los monocultivos, ¿verdad? El uso y abuso de los recursos naturales, la tierra, el agua, para la acumulación privada. Sin embargo, hay otros modos de extractivismo, menos visibles, voy a mencionar dos, que me parecen que son muy claros y muy evidentes. Uno es el llamado extractivismo urbano, que hace unos años algunos investigadores argentinos, sobre todo, lo han ido mencionando, que es esta especulación inmobiliaria que le llamamos con la tierra, ¿verdad? Con la tierra urbana, que implica el desplazamiento de poblaciones de las zonas centrales de la ciudad, en general sectores populares, asentados durante mucho tiempo allí, hacia la periferia para comprar tierras, valorizarlas, construir grandes edificios en altura, ¿verdad? Y de esa forma multiplicar la acumulación de capital de una forma muy rápida, lo que demora en construirse un edificio. Y esto tiene un problema social muy grave, que es el desplazamiento de poblaciones, el empobrecimiento de la trama urbana, porque en estas zonas de grandes edificios suelen instalarse malls, shoppings, grandes tiendas, ¿verdad? Supermercados, y el pequeño comerciante, el pequeño vendedor, no solo el informal, sino incluso el formal, el almacén, por ejemplo, van desapareciendo y hay una fuerte concentración de capital. Pero a su vez hay un sobreuso de la tierra, ¿verdad? Grandes torres de 10, 20 pisos o más, que consumen mucha agua, ¿verdad? Que el consumo para las familias que no tienen esas potentes bombas para absorber el agua, muchas veces en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en una casa pequeña, adosadas, ¿verdad? No son chalets, pero cuando construyen edificios, el volumen del agua baja mucho, ¿verdad? La presión del agua. O los residuos, ¿verdad? Hay que hacer toda una obra pública para satisfacer a esa enorme concentración de la población que supone esta especulación inmobiliaria urbana. Y, por supuesto, las familias de sectores medios o sectores populares que compran una vivienda en esas condiciones se endeudan para toda la vida, ¿verdad? O sea, por varios lugares hay un daño enorme. Pero hay otra forma de extractivismo que no es opuesta ni mucho menos, sino complementaria, que es el extractivismo vinculado al turismo, ¿verdad? Yo recuerdo que en los años 90 visité Guatemala. Ahí hay una zona de volcanes que está el lago Atitlán, son 12 volcanes, cada uno tiene el nombre de un apóstol, San Pedro, San Pablo, San José, y había muchas comunidades originarias, y volví hace 2 años, o sea, 20 y tantos años después, y aquello era una especulación impresionante, grandes hoteles, edificios, claro, es una zona muy bonita, de mucho turismo, y el agua del lago está contaminada, los precios han subido enormemente, y por supuesto quienes se benefician son grandes cadenas de hoteles turísticos, ¿verdad? Y de transporte. Entonces el turismo hoy, que es una industria fenomenal, allí en Colombia tienen San Andrés, tienen toda la costa del Caribe, ¿verdad? Y en otros lugares la costa del Pacífico. El Caribe es uno de los grandes destinos hoy turísticos del mundo, y eso implica la destrucción del paisaje, ¿verdad? Por, en vez de las habitaciones o las viviendas normales que hay en esa región, se elevan grandes torres, privatización de playas, hay playas a las que no se puede pasar porque pertenecen
a los edificios. Estuve el año pasado de paso por Cancún y son kilómetros y kilómetros de una valla enorme, de un muro de edificios, cada edificio con su playa, son casi todos hoteles, y el turista va ahí a una modalidad que se llama all inclusive, en la cual tiene todo pago, hasta las propinas. Entonces esos turistas en mi país son turistas de clase media y clase media baja, los que van ahí, porque los ricos van a lugares mucho más exclusivos, llegan al lugar, que puede ser Santo Domingo, que puede ser Cancún o cualquier otro lugar, lo llevan a este hotel, a estos hoteles que están frente a la playa. En general el turista, aunque tengan una playa caribeña maravillosa, se baña en la piscina del hotel, ¿verdad? Porque no se ensucia con la arena, no se le pega la arena a los pies, en fin, toda una locura consumista. Ahí tienen bailes, tienen la comida, por supuesto, incluida, tienen fiestas por las noches, tienen los varones mujeres, y hoy las mujeres tienen varones jóvenes, o la opción sexual que cada quien tenga por precios a acordar. En fin, un nivel de consumismo y de depredación de la naturaleza, porque todos esos hoteles tienen residuos, ¿verdad? Y los vuelcan o al mar o a donde sea. Ahora en el Caribe mexicano hay una plaga que se llama el sargazo, que es una planta marina que invade las playas. Entonces ya el turismo está mutando, en vez de la costa de Cancún, está yendo hacia otros lugares, porque después de una generación o dos de turismo intenso en un lugar, queda todo depredado y hay que migrar, ¿verdad? Los más ricos son los primeros en migrar y los turistas que llegan ahí ya encuentran un ambiente mucho más empobrecido. Estuve hace poco, el mes pasado, en Venezuela. Los compañeros de Secocesora, de Barquisimeto, me llevaron a un parque que es maravilloso, Morrocoy. Fueron en excursión todos los trabajadores, un grupo de trabajadores de ahí, de Secocesora, que es una red de cooperativas en el estado de Lara, tierra adentro. Y en 5 horas llegamos al parque y nos metimos en el agua en una isla, pequeñas islas que hay allí, que llaman Cayos. Y todos los corales que había en el fondo marino estaban muertos, eran de color gris. Me dicen, sí, esto hace 20 años eran corales de muchos colores. Esto es un extractivismo, el extractivismo turístico, que enriquece a las grandes constructoras, a las grandes cadenas hoteleras y, en suma, al capital concentrado, al capital financiero. Entonces quería traer este tema de los otros extractivismos, el extractivismo urbano, el extractivismo turístico, que son menos visibles que la minería, porque no hay tantas resistencias, desgraciadamente, menos visibles que los monocultivos, ¿verdad? Ahí donde operan muchas veces paramilitares para desplazar a la población, pero son igualmente depredadores e igualmente concentradores de riqueza. Simplemente era traer estos dos elementos para reflexionar esto de las vacaciones y de la compra de vivienda en una zona central de las ciudades, sin pensar que eso sigue aumentando la concentración del capital y la contaminación y depredación del medio ambiente. Muchas gracias.